de auténtica locura. La verdad es que no hemos parado, pero bueno, bendita locura, ¿no? Al final creo que todos estos reconocimientos que estamos teniendo, súper agradecidas, porque al final, bueno, es el reconocimiento a un trabajo muy bien hecho, ¿no? Que es ganar una Copa de la Reina. Y bueno, es un disfrute continuo, la verdad. Ha sido todo muy inesperado y entonces, bueno, sabe el triple de bien. La gente se ha volcado con nosotras. El Príncipe Felipe, yo creo que fue un ambiente que no se ha vivido en ninguna Copa de la Reina, bueno, en ningún ámbito nacional a nivel de baloncesto femenino. Y bueno, el disfrute es máximo. Luego con el autobús, ¿no? Que llegamos a Plaza España, solo se veían cabezas, ¿no? Conforme llegabas a Plaza España, no sé, una auténtica barbaridad. Luego en el balcón del ayuntamiento, no sé. Luego hoy aquí en la Romareda, ¿no? Celebrándolo con todo el público que ha venido, no sé. La verdad es que hasta ahora es como todo un sueño hecho realidad. Sobre todo nos decían, cuidado que resbala, cuidado que resbala, tener cuidado con los movimientos. Pero bueno, al final es verdad que la salida a mí me ha impactado, la salida del túnel, ¿no? Ya ves a toda la gente, en baloncesto es diferente, ¿no? En la primera visión no es tanta gente junta. Entonces es verdad que la primera salida sí que ha impresionado bastante. La verdad es que lo que deben de vivir ellos cada día debe ser muy chulo. Hombre, es bonito igual, quiero decir, es bonito igual. Es verdad que en el Príncipe Felipe es como todo un poco más cerrado, ¿no? Pero al final cuando te gritan campeonas, campeonas, sabe igual de bien, ¿no? En cualquier sitio. Aquí el ambiente, por lo que veo, también es muy chulo, ¿no? La gente está muy, muy, muy por ellos, ¿no? Muy por nosotras, en este caso, cuando hemos salido. Y bueno, siempre se agradece.